sector, ¿qué coño está pasando? No hay tiempo. Debo averiguar cómo invertir esto si queremos detenerlo. ¿A quién? ¿Al tal Rubik? ¿Quién coño es? Lo siento, tengo que encontrar esto. Si no me cuenta nada, no puedo ayudarle, doctor. Y necesita mi ayuda. Oh. Nosotros estudiábamos un método, ¿cómo lo explico? Es para poder conectar cerebros. Para poder compartirlo todo a nivel electroquímico. Emociones, recuerdos, percepción, todo. Directamente. No existen precedentes. La repercusión en psicología, en medicamentos, en la propia conciencia. ¿Lo dice en serio? Es una puta pesadilla. No he dicho que fuera perfecto. Sobre todo con alguien tan inestable. Genial. Su colega de laboratorio es un psicópata. Y estamos todos en su mente. No exactamente. Todos contribuimos en cierta medida. Pero solo él influye de manera consciente. Usted sabe cómo piensa. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, solo es una teoría, pero... diría que quiere matarnos. ¿Doctor? Detective Castellanos. ¿Eran los recuerdos de otra persona? Estaba hablando en sueños. ¿Ha tenido una pesadilla? ¡Ay, no! ¡No! Por favor, no alborote al resto. No tiene buen aspecto.
Los recuerdos son algo muy vago. Otras personas pueden distorsionar nuestros recuerdos. Por eso debemos conservarlos bien. Cualquiera diría que ha visto un fantasma. Un momento. He visto esta casa antes. No he estado aquí antes, pero... ¿Ahora qué?
¿Qué tenemos aquí? Sujeto número 58, prueba 92A. Colocación de electrodos en la región del dolor M33. Inefectivo. Preveo grandes resultados al estimular la sección F7. La zona del consentimiento del neocórtex. Éxito parcial al influenciar al sujeto. Aún quedan rastros de su personalidad. Del dolor M33. Inefectivo. Preveo grandes resultados al estimular la sección F7. La zona del consentimiento del neocórtex. ¡Déjame! Éxito parcial al influenciar al sujeto. Aún quedan rastros de su personalidad. Del dolor M33. Inefectivo. Preveo grandes resultados al estimular la sección F7. La zona del consentimiento del neocórtex. ¡Déjame! Éxito parcial al influenciar al sujeto. Aún quedan rastros de su persona. Los dos somos hombres de ciencia. Los hombres de ciencia buscan conocimiento. Tú me enseñas tus experimentos y yo te enseñaré otras cosas. No le gustarían. Pensaría que son repugnantes. En ciencia, uno tiene que hacer cosas que para los profanos son repugnantes. He hecho muchas cosas que otros considerarían desagradables. ¿Usted cree que soy una especie de monstruo? Veo que te preocupas demasiado por tu apariencia. Pero tu mente es lo único que importa. Uno de ellos es Marcelo. Y el otro, Rubik. Thank you.
lo sabía. ¿No cree que debería usar el gel verde? Que es el mismo líquido rojo.